Hace algunas semanas, autoridades municipales de Cañadas de Obregón visitaron el poblado de Talicoyunque. La intención era encontrar una salida a las necesidades de servicios y de certeza sobre la tierra de sus habitantes. Talicoyunque es un pequeño poblado olvidado por todas las autoridades, pero no como muchos pueblos de nuestro país. Es un poblado consecuencia de la voracidad, la corrupción y la falta de planeación de gobiernos de todos los partidos políticos. En ese pequeño poblado de vida reciente, fueron reubicados los habitantes de los poblados que serían inundados por la construcción de la presa El Zapotillo. Son todos los que creyeron en las autoridades, los que confiaron que ahí encontrarían incluso una vida mejor que la que podían tener en Temacapulina, Castigo y Palmarejo. Ante el fracaso del proyecto de la presa, más por la corrupción y los abusos de quienes lo impulsaron, el poblado de Talicoyunque quedó en el limbo. Nunca fue recibido por el municipio y las autoridades federales y estatales no cumplieron las promesas que hicieron. Este 5 de octubre murió Enrique Dau Flores, un político priista. A él se atribuye el liderazgo para impulsar algunos proyectos hidráulicos y de generación energética en Jalisco, en particular las presas de El Zapotillo y Purgatorio, con todas las consecuencias sociales que éstas trajeron. Enrique Dau fue el líder de lo que algunos llamaron el Cártel del Agua. Y más allá de los reconocimientos y ceremonias que seguramente habrá en honor a Enrique Dau, ojalá que esta nueva etapa que tendrá que darse en torno a los grupos políticos que impulsan estos proyectos se abra una pausa para que se repare el daño que se ha hecho a desplazados y despojados desde Arcediano, Huentitán, Purgatorio, Acacico, Palmarejo y Temacapulín. Esperemos que la deuda social que deja este grupo encabezado por Dau por fin comience a saldarse.